Y hoy se cumplen 31 años que afectó el terremoto del 10 de octubre de 1986. El terremoto se registró a las 11:49 de la mañana del 10 de octubre de 1986. Es el recuerdo de miles de personas que vivieron de cerca sus consecuencias. Ha sido catalogado por expertos como uno de los más devastadores en la historia de El Salvador. El sismo de 7.5 de magnitud causó más de 1.500 muertos, 10.000 heridos y más de 200.000 damnificados. El epicentro se localizó en los Planes de Renderos. La onda expansiva se dirigió al norte de la capital, afectando el centro. Además, causó daños a su paso por los barrios San Jacinto, Santa Anita, Candelaria y el reparto Santa Marta. La escuela Santa Catalina, donde 41 niñas y un niño perdieron la vida, fue uno de los símbolos de la tragedia. Yo vi todo un desastre aquí en la escuela. Entonces veía los piecitos de las niñas que estaban enterradas. El sismo provocó el colapso de varios edificios de la capital. Otros sufrieron daños significativos. Uno de ellos fue el edificio Rubén Darío, que abarca un área de casi una cuadra. Se convirtió en otro de los escenarios más difíciles. Ahí decenas de personas quedaron soterradas. Me metió la tierra, pues yo caí boca abajo, ¿verdad? Y de repente, pues como a los minutos, la polvación de este edificio llegó hasta allá abajo. Y esas paredes se vinieron abajo y casi caen encima de los que íbamos pasando ahí en la acera. Después de 31 años de haber ocurrido la tragedia, El Salvador continúa siendo vulnerable ante los fenómenos naturales. Sin embargo, muchos de los edificios que fueron catalogados como de riesgo o con bandera roja siguen siendo ocupados. Los edificios de aquí tiemblan, uno de estos por aquí, que usted se empieza, igual el hospital, pues, el hospital Rosales, eso está bien, bien débil. Las pérdidas económicas ascendieron a 1.031 millones de dólares. Otras de las estructuras que resultaron dañadas son el edificio Dueñas, ubicado frente a la Plaza Barrios, el edificio del Gran Hotel de San Salvador y el edificio del Instituto Salvadoreño del Café. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.